Hola gente, hola, 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 gente. hola, hola. Se te va a desenfocar ya mi perfecto, me encanta. Va a ser mi momento favorito de la noche. Tengo muchas ganas de cenarle. Yo también tengo un hambre. Uf, tengo un hambre también. No, no, no. He comido poquísimo, ¿eh? De hecho, igual me rayo porque igual hemos pedido demasiado poco. ¿Cuántas hamburguesas has pedido? Patatas, 5 hamburguesas y 2 postres. Eso me lo como yo en una review aquí, single, mano. tío. A ver, lo que estás diciendo tú es que vas a comértelo tú todo y yo me voy a quedar con hambre. Yo voy a cortar las hamburguesas a mitad, ¿vale? Pero la cosa es que tu mitad va a ser como un semicírculo enano, Voy a ¿sabes? ser el GIF de la ratita Sí, comiendo. o sea, te va a tocar una mini hamburguesita y yo tendré la mitad, que será un Pero 75% de si la me tomo hamburguesa. 5 mini hamburguesitas, es una hamburguesa y yo con eso. Ya, en verdad sí comes, sí, en verdad sí comes. Tío, el otro día, en teoría, en cuanto a pasarlo mal durante el reto, el de sushi me llevó a más apretón de estómago, pero el día siguiente estaba como un rey. O sea, me fui Y el con mi. TGB no. Y el TGB me levanté y Guau, dije, guau, guau. hermano, me Sí, voy a sí. Es que caer al suelo. el TGB te revienta los No, no, eso intestinos. mi cuerpo dijo, bro, yo no sé digerir esto. ¿A mí Sí, qué me sí. cuentas? Puerta 1 y 1 campana, ¿no? Sí, Venga, sí. mejor conseguir antes, puedo, ¿no? Sí. Ya. ¡Ha llegado! Vamos a comer de Raf's. ¿Veis ahí la pegatinita? A ver, ¿por dónde empezamos? Aquí hay muchas cosas. Bro, o sea, aunque esté hablando contigo y esté activo, me está saliendo bostezar solo porque voy a comer. Tengo esa manía, tío. ¿Bostezar? Bostezar cuando como, tío. ¿En serio? Te ¿Por juro qué? que no lo sé, tío. Yo, a ver, no, hay gente que dice que es ansiedad. Pero yo vi una vez que las boas constrictor bostezan para desencajarse la mandíbula y. Es como para prepararse para comer. Eres una boa Eso pienso, tío, porque realmente ansiedad no tengo. En plan, simplemente me apetece bostezar, rollo. Ya. No sé, tío, pero lo Pues necesito nunca me ha ya. pasado. No. Soy normal. Vale, vamos a cenar. Hamburguesas. Hemos pedido a un sitio que me gustó mucho, el de la Champions Burger, ¿vale? Se dieron 3 premios. Creo que el primero fue el de Jenkins, el segundo fue el de la hamburguesería Muralla, que es otra hamburguesería. Y esta quedó tercera, o segunda, creo que quedó segunda. Por lo menos para mí segunda, que es la de Raps. Mira la cajita, ¿eh? ¡Oh! Ya sé cómo hace estas, tío. Mira, 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 mira. Las fríen, una fritura, las fríen y son como un bastón que quieres comer ya, ¿eh? Pintan crujientes, ¿eh? Parecen mil hojas de patatas, ¿no? ¿Un mil hojas de patatas o qué? Es como que está muy crujiente por fuera, pero por dentro hecho como si fuera una patata asada, ¿sabes? Está muy rico, es que parece que está hecho al horno. Increíble. Esto que es mostaza. Mire, mostaza. Podría enfocarse más, tío, por favor. Mientras que tú enfocas, yo como. ¿Veis los cortes? Ah, es ¡Buah! ¡Flipas! ¡Qué salsa más rica! La mostaza a mí siempre le falla que no es suficiente mostaza. Esta tiene Esta está como. muy equilibrada, sí. ¡Qué rico! Que se nota que sí. ¡Joder! Bueno, ya la que se hace. ¡Qué rico! Bro, ¿vas a comer patatas? Sí, pero prefiero comer hamburguesas. Queda una caja de patatas entera. No, la comemos y luego las hamburguesas. No, tío. ¿No? Esa. ¿Quieres que haya hamburguesas? Ah, mira, mira, estas son distintas. Estas patatas. No me lo puedo creer. Se ha caído todo el queso. Se me ha caído todo el parmesano, ¿Has tío. hecho? ¡Oh! Son distintas las ¡Tienen queso! patatas. ¡Tienen queso! La madre que me parió, gente. He tirado las patatas al suelo, tío. Vale, pues esto, ¿veis? Tiene el parmesano por encima y la trufa. Y tenía bastante más parmesano, pero se han caído. Hagamos la trufa una cosa que se come poco, como el caviar. La trufa ahora lo ponen, bro, vas a un restaurante de pizza y te dicen pizza con trufa. Te la pides, dice, ah, que un poquito de trufa va a tener. Una pizza negra, que luego el sabor ha perdido su A mí que gracia. domine mucho la trufa me da ganas de vomitar, bro, me da asco. Su gracia, rollo, yo que sé, un poquito de trufa, vas a un restaurante que te lleva tu tío abuelo que está forrado, yo que sé, tío. ¿A qué te parece esto? Hablan de trufa. Es que, tío, ya. La trufa yo creo que es una cosa que se debe como. El sabor se debe como vivir una vez en tu vida. Honestamente me ha conquistado, ¿eh? Muy buenas patatas. ¿Te ha conquistado el de las trufas o no? No me parece que le añadan nada especial. Me han Ya. gustado más las normales con la salsa de mil mostaza y yo. Hamburguesas. Esta, según he visto, es la 4. Sloppy Joe, jugosa de carne de vacuno, desmigada a la plancha con salsa barbacoa. Nuestra cebolla frita, queso y bacon crujiente. Vale, gente, primera, detente a observar esta obra maestra. Mira qué bonita es. Hacemos un cortecito. Uf, toma la pequeñita. No es La pilla, la broma, pilla. me ha dado una pequeña. La pequeña, de No es verdad. broma, se la Hombre. pela. Qué sabor, ¿eh? Estamos comiendo como borrachos a Increíble. las 5 de la mañana. Tío, mi gran problema con las hamburguesas de este tipo era el sabor a la barbacoa, que lo mataba todo. Todo, pero Esto. no. Uy, Era qué con mis rico dedos, está. Madre. Vale, esta hamburguesa estaba increíble. Increíble, ¿eh? Increíble. Vale, siguiente hamburguesa. Es la Gran Cajuna, en honor al Big Mac, pero con ingredientes de más calidad. Big Mac. ¿Sabes lo que es el Big Mac, no? La lechuga, la cebolla, el Sí, la tomate, salsa la Big carne y la Mac. salsa Big Mac, que es como ketchup, Muy mostaza y simple. mayonesa en partes iguales. Sí. Esta es doble, ¿eh? Nos dejamos la Big Mac para luego. Vale. Vale, vamos a ver esta, ¿qué número es? Vale, número 1, que es la que probé yo en el Burger Showdown. Es que, tío. Vale. Buah.
Vale, nuestra burger más galardonada, destacada por nuestro inconfundible sabor a carne vacuno, bacon crujiente, aros de cebolla caseros, queso cheddar y nuestra exclusiva salsa de anacardos crispy nuts. Cómo me jode haber hecho los trozos iguales. Me gusta tener, yo aunque sea un poco más grande, ¿sabes? Oye, qué rico. Pero esto está brutal. No sé si me gusta más el anterior incluso, ¿eh? A mí está. Vale. Salieron los minions. Gente. La Gran Cajuna, en honor al Big Mac, pero con ingredientes de más calidad. O sea, carnecita de calidad, el queso, la lechuga, el tomate, espero que pepinillos. Y let's go. Uf, está riquísimo, ¿eh? Sabe a Big Mac. Pero Big Mac... Sabe Big Mac, además lo he probado hace poco, sí. Nos presentamos todos... No. Mira, gente. Vos, qué rico. Último bocado. Al gatito estragonas. Y la última, por tanto. Qué pena que se acaben ya, ¿eh? ¿No te comerías otra después de esta? Ah, ¿que esta es la última? Sí. Un postre me comería. Hay dos postres. Hay dos postres. Hay tres, de hecho. Pues eso sí, me comería. ¿Esto qué es? Yo creo que estas entran en el top 5 de Valencia, sí, sí, personal, sí. 100%. Gente, esta se llama la Wingwood. Burger de vacuno con provolone frito y mermelada de tomate. O sea, esto es un queso provolone frito. O sea, mezclas todo, ¿eh? ¿Qué has dicho? Let's go, gay symbol. Mira, gente. Hola, hola, gente. Miren mi último bocado. Tápate la cara para enfocar. Tápate la cara. Poco se habla de cómo el tabaco ha estado en el centro de memes este año. Pero ahora tienes un cigarro, Lola Lolita fuma, amigos fumar, WhatsApp cigarro. En Twitter todos los memes son de tabaco. No sé, es gracioso. Mira, bro, el brownie. Fuch. Riquísimo. ¿Habéis visto lo finito? La parte esta cremosa, mira. Derretidita del brownie, sí, sí. ¿Sabes? Guau, es que... Mira la granolita que le puse ahí arriba. Que hay como ahí avellana picadita. ¿No puedes más? ¿Por qué? No me gustan mucho los brownies. No como yo, ¿eh? Vale. ¿Cómo te gusta eso, tío? Está cremosito. Que no, el chocolate no soy fan. Mira, ¿qué prefieres primero, tarta de queso o banoffee? Yo tarta de queso, ayer me probé una tarta de queso de gorgonzola, que es la mejor tarta de queso que he probado en mi vida. Sí. Cremosa, sabores. Con un sabor a queso fuerte, ¿no? Sí, pero no, porque es una cheesecake. ¿Eh? Es un sabor fuerte, pero es endulzado, es dulce, sí, está endulzado, está. Primero la banoffee. ¿La banoffee? Sí. Caldo, es banoffee. Tarta de plátano. Con coffee. Dulce de leche, merengue y algunas llevan galleta también. Mira, gente, qué banoffee. Parece un pudín, tío. Mira, gente, mira el plátano. Ni el dulce de leche. Oh. A ver, no, visualmente no es apetecible. No, parece una especie de vómito, pero claro, estas cosas. De toque a limón, ¿no? Está bien dulzona, qué rico, ¿eh? Tío. No, pero es que lo dulce, yo soy muy salado, tío. Que conste que Capa no ha comido porque no ha querido, ¿vale? Queda esto. Claro que lo ha admitido, si en Twitter hay que reaccionar. Hay más postres. Tú no quieres comer ya más, ¿eh? Sí, pero que no, yo soy salado, tío. O sea, ¿te hubieras comido dos hamburguesas más? Yo no. Me hubiese comido ahora, yo que sé, algo... No hubiese comido nada. Nada, cabrón, o sea... Yo ya he llegado a mi límite. Si no te comes una tarta, ¿qué te vas a comer? ¿Unos torrendos? ¿Pero tú quieres tarta de queso o no? Sí, le doy un bocado. ¿Sí? Bro, ¿puedes comer algo de tarta, por favor? No. ¿No quieres más? No. ¿De verdad? ¿Todo para mí? Lola Lolita tiene 2 millones de seguidores. Ya, pero... Hostia. Output cascos. El último bocado. ¿Qué pasa? Nada. Gente, último bocado de la jornada. Esta tarta de queso. La verdad es que esa hamburguesa es muy bien, ¿no? Muy bien. Les doy fuera coñas. Yo creo que es la mejor hamburguesa que he probado en mucho tiempo. ¿Mm? Qué rico. Hazme un ranking. La Big Mac, la de vacuno, la de barbacoa, Sloppy Joe y la última, la del queso. Que la mermelada le overpower el sabor. Me ha faltado el queso estuviera más cremoso. Sí, y que la mermelada desapareciera. Para mí, la Raps, la que nos hemos comido... Bro, menuda digestión, ¿eh? Me acaba de sonar el estómago como si estuviese rugiendo un guepardo en las cloacas. Yo no me quiero imaginar las cagadas de este hombre. Pero aquí huele, si sales y vuelves, aquí huele a... Ano, tío. Bueno, gran comida junto al señor Capa. Vamos ahora a hacer cosas de... Cosas de creación de contenido. Vamos a hacer cosas de creación de contenido. Maravillosa la conversación que hemos tenido tanto. Sí, está guay.